Reúnen todas las escuelas y colegios de la Dirección de Educación de Pérez Celedón las condiciones para iniciar el curso lectivo 2021. Esta información esperan tenerla antes de que comiencen las clases el próximo 8 de febrero. Esa sería una segunda evaluación para determinar esta información, ya que entre agosto y septiembre de 2020 se realizó una, donde conocieron que solo 115 instituciones de las 266 que conforman la regional contaban con todo para la presencialidad. En ese momento no, porque estábamos pensando en que algunos, por ejemplo, Unidocentes en aquel momento no estábamos pensando en que podían regresar, pero hay muchos que han mejorado sus condiciones. Recuerde que una de las condiciones era que se tuviera, por ejemplo, las piletas en la entrada del centro educativo, que eso en aquel momento no todos lo tenían, porque algunas estaban apenas empezando a organizarse y a mejorar la infraestructura para el regreso a clases. Pero a partir de ahí, con las instrucciones que se fueron girando para que invirtieran recursos precisamente para el retorno a la presencialidad, posiblemente ahora sí tenemos muchos más centros educativos que empezarían. Sí, reúnen obviamente las condiciones que nos establece el Ministerio de Salud. ¿Qué incluía esa evaluación? Eran algunas instituciones que desde arriba, desde las autoridades del Ministerio nos habían indicado. Estas tienen condiciones, pero sin embargo nosotros a pesar de eso hacíamos una revisión, porque eso es un informe que dieron los centros educativos a través de una plataforma en línea con el Ministerio de Educación, en donde se indicaba, por ejemplo, si tenían los recursos, si tenían piletas en las entradas, si tenían las condiciones que se estaban pidiendo. El director regional espera que los directores tanto de escuelas y colegios que ingresen puedan dar a conocer la información real en este momento, ya que después de esa primera evaluación hubo mejoras en algunas. Yo espero que ya para el inicio del curso lectivo ya lo tendríamos, porque al final lo que estamos esperando nada más es que los directores ingresen, hacer la valoración de cómo están sus instituciones, si cumplen con el requisito, que se nos informe para ver si podríamos eventualmente iniciar, pero igual estamos también esperando instrucciones del despacho de la señora ministra para ver cuál va a ser exactamente la estrategia puramente de retorno a los centros educativos. Asimismo, dijo que hay algunos centros educativos que tienen órdenes sanitarias, pero ninguna con cierre. Sí, todavía tenemos algunas con órdenes sanitarias. Lo que pasa es que, vamos a ver, una orden sanitaria se puede girar por varias cosas. Entonces, depende de cómo se aborde, porque hay cuestiones que son muy sencillas de arreglar. Entonces, la Junta de Educación ha estado trabajando. Algunas juntas de educación se ponen a trabajar, resuelven el asunto de la orden sanitaria. Hay otras que son una cuestión un poco más fuerte, más grande, que tiene la intervención de la Dirección de Infraestructura Educativa, y entonces ahí sí es un poco más complicado. Sí tenemos algunas órdenes sanitarias, pero digamos, va a variar mucho. O sea, una orden sanitaria no significa que porque tenga orden sanitaria ya definitivamente no pueden ingresar. ¿Hay alguna escuela que está clausurada en la regional? No, ninguna está clausurada. De momento ninguna está clausurada. Entonces, hay órdenes sanitarias por una cuestión tal vez de un salón o de unas aulas, pero igual hay espacio donde se atiende. Entonces, no podríamos decir que la orden per se indique que no se puede abrir, porque tendría que ser una clausura del centro educativo como tal. Y tendríamos que revisar ahora, y tenemos mucho tiempo de que no están los estudiantes en los centros educativos, y esperaríamos saber cómo se ha resuelto cada una de ellas para ver cómo va para este inicio de curso lectivo. La dirección regional espera que alrededor de 35,000 estudiantes en las diferentes modalidades ingresen en este curso lectivo 2021.